Hola, bienvenidos a Naxos, esto es Música Clásica. Hoy vamos a estar charlando con el compositor Roberto Sierra acerca de su nuevo álbum con obras para piano de su autoría y que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Esta grabación fue realizada bajo el sello español IBS Classical y comprende tres grandes ciclos pianísticos interpretados por el pianista Matthew Bengston. Justamente tuve el placer y el privilegio de haber hecho una entrevista al compositor Roberto Sierra, que es nacido en Puerto Rico, pero que ya está radicado hace muchísimos años en los Estados Unidos. Lo primero que le pregunté a Roberto Sierra es que nos comente cómo es su relación con el piano como instrumento, y esto fue lo que me dijo. Gracias, Philip, por esta entrevista. Primeramente, para mí es un placer, ya que parece que nos conocemos hace mucho tiempo. Pues sí, el piano es verdaderamente mi instrumento. Con esto quiero decir, no solamente que le tengo mucho afecto, sino que desde joven fue el instrumento que aprendí a tocar y el instrumento con el cual me desarrollé como músico profesional. O sea, cuando yo fui al conservatorio, inicialmente estudié piano, no composición. La composición vino después. Y yo nunca he abandonado el piano. Ha habido periodos que lo toco más, que lo toco menos, dependiendo de cuán ocupado esté. Pero al día de hoy yo me siento en mi casa a practicar piano y a tocar piano. Ahora estoy tocando, por ejemplo, una sonata de Beethoven. Pero como te había señalado anteriormente, el piano no solamente es un instrumento, digamos, que me da ese placer de poder tocarlo y de escuchar ese sonido vivo, sino que también es mi instrumento de trabajo. En este caso, el piano que yo uso es un piano que está aquí frente a mí, que es un piano electrónico que está conectado a una computadora, que eso es una cosa muy de hoy, ¿no? Eso no existía cuando yo empecé a componer. Se componía con lápiz y papel. Y se tocaba en el piano, sí, se tocaba para ir más o menos probando los acordes, cómo va la pieza. Aquí directamente tocas, el sonido no sale del teclado, sino que sale a través del ordenador, de la computadora que tienes enfrente. Nunca, nunca ha estado el piano fuera de mi vista. Mira, yo hace unos años comencé a escribir para el piano. Yo había escrito y todavía sigo escribiendo muchas cosas para conjuntos de cámara, orquesta, etc. Y el piano había estado un poco de lado, pero al retirarme ya del trabajo como profesor de la Universidad de Cornell, pues tenía más tiempo. Y tenía más tiempo para hacer aquellas cosas que no eran necesariamente dentro del mundo de los encargos, las comisiones. Y decidí hacer una cosa que tenía y que tenía un deseo ferviente, que era eso, componer para el piano. Y los estudios, por ejemplo, vamos a comenzar por los estudios rítmicos y sonoros, es de este periodo cuando yo comencé a de nuevo ese acercamiento al piano. El título tiene tres partes, estudios. Estudios implica, digamos, aquello que pertenece a la técnica de tocar el instrumento. Las otras dos partes son rítmicos, porque hay mucha exploración rítmica
y sonoros porque yo exploro el piano desde el punto de vista de la sonoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que uso las dinámicas de unas maneras especiales y un tanto diferente a la forma tradicional. También exploro el mundo del pedal. Para mí el pedal del piano es muy importante. No es una cosa así de adorno que tú lo deprimes así con el pie de vez en cuando, sino un uso específico e incluso hay momentos en que se ataca un acorde fortísimo y el pedal se pone justo después de ese acorde, capturando la sonoridad sin capturar el ataque del acorde. De ahí viene ese aspecto en el título, sonoros, ¿no? Es una exploración de la sonoridad que es posible con todos aquellos elementos que contiene el piano, el teclado, el cuerpo del piano y el pedal, que es la resonancia que sale del piano cuando se oprime el pedal. En esta nueva grabación de IBS Classical se presenta tres grandes ciclos de Roberto Sierra. El primero son los estudios rítmicos y sonoros compuestos en el 2017, le sigue las piezas líricas compuestas en el 2018 y se termina esta grabación con el álbum para la juventud compuesto en el año 2017. Y esto es lo que Roberto Sierra nos comenta acerca de sus estudios rítmicos y sonoros. Pues mira, definitivamente en todo lo que acabas de mencionar. O sea, yo soy alumno de Ligeti, a pesar de que mi música no suena exactamente como la de Ligeti, pero sí estudié con él. Y de hecho, los estudios los vi yo más o menos nacer en Hamburgo cuando estaba estudiando con él. Y esto, lo importante de Ligeti, por ejemplo, en sus estudios es que él enfoca el piano dentro del siglo XX de una manera muy importante. Yo te diría que son estos estudios lo que los primeros las primeras obras de piano ya hacia la segunda década del siglo XX que surgen en Europa. Y eso fue para todos nosotros los compositores un hito, ¿no? En la historia de la escritura del piano. Específicamente en estos estudios, pues está también lo que tú mencionabas, Chopin, Liszt, la gran tradición pianística, la cual yo conozco desde el punto de vista de haber tocado. O sea, yo toqué estudios de Liszt, toqué estudios de Chopin, y para mí eso es parte, digamos, hasta cierto punto de ese ADN que está dentro de mi música. O sea, los dedos más o menos pues tienen esa inspiración decimonónica, ¿no? De toda esa gran música del teclado. Y de hecho el estudio no es solamente el siglo XIX, existen estudios de antes, ¿no? Existe todas aquellas cosas que escribió Bach a manera casi, no creo que los llamase estudio, pero Klavierübung es una especie de estudio para piano y a la vez de composición. Hablando de eso, del Klavierübung, o sea, las invenciones, estos son también invenciones en el sentido de que cada pieza trata un problema distinto. O sea, se trata de, el primer estudio enfoca este aspecto, que es el aspecto del desfase de un motivo muy sencillo de tres notas que comienzan las dos manos juntas y una mano se va separando de la otra rítmicamente. Hay estudios que bregan con el aspecto de la resonancia más tratado desde el punto de vista del uso del pedal, como había mencionado. Hay estudios que enfocan el empleo de la dinámica, no como un ornamento, sino como una parte estructural de la pieza. Así es que están todos estos elementos juntos que para mí son inescapables, o sea, es parte de esa línea, de esa tradición pianística. Thank you.
El segundo ciclo que se presenta aquí son las piezas líricas, que son de carácter más introspectivo, y esto es lo que Roberto Sierra nos comenta acerca de estas piezas. Pues mira, las piezas líricas fue un momento eso de establecer contraste. A mí me encanta el piano ese, el piano listiano, digamos, el piano del gran sonido, de los grandes acordes. Y yo decidí en ese momento decir, no, ahora me voy por otro lado, me voy a la parte aquella que es lírica, absolutamente expresiva, donde el piano se enfoca hacia un sonido más pequeño, donde se explora las sonoridades. Digamos en piano pianicísimo. Eso no quiere decir que los estudios no tengan esos momentos, lo tienen, pero más bien como estudios, muchos de ellos son así de ese sonido grande. Y las piezas líricas enfocan el piano de este punto más, digamos, más íntimo. De hecho, tengo otro ciclo que se llama Piezas íntimas, que va un poco por ese lado. Y lo que yo traté de hacer en esta pieza es muy diferente, por ejemplo, a los estudios. Son una serie de piezas donde las piezas se interrumpen por otra pieza. O sea, cuando tú empiezas a escuchar la primera pieza, de momento sale una pieza que va a ser, no me acuerdo qué número, si es la 6 o la 7, aparece un momento y así se van entrelazando las piezas. O sea, que no hay una linearidad donde una pieza empieza, termina, la otra empieza, termina. Aquí están entrelazadas. Una idea basada, aunque de manera diferente, en la manera en cómo Stravinsky hizo su sinfonía para instrumento de viento, donde están estratificados, donde la música se interrumpe y continúa. Lo único que Stravinsky lo hace más lineal, no lo hace así tan alocado como yo lo hice en estas piezas. Y de hecho le dedico la pieza a la memoria de Stravinsky. Para mí un compositor seminal. No hablé de él en relación a los estudios porque los estudios no tienen tanto que ver con Stravinsky, pero la idea de las piezas líricas sale de esta idea de las diferentes estratas, como él lo utiliza en esta obra que mencioné anteriormente. Y se enfoca y se enfatiza la cuestión lírica, o sea, la cuestión expresiva de que el piano no es solamente un instrumento como muchas veces se trata en el siglo XX, percusivo, etcétera, sino que puede ser un instrumento de gran expresión. Y eso fue lo que traté de hacer. También están los aspectos de la sonoridad, pero ya tratados desde un enfoque diferente.
Esta grabación se termina con el álbum Para la Juventud, y esto es lo que Roberto Sierra nos comenta acerca de este ciclo y del guiño en espíritu con el álbum Para la Juventud de Schumann. Y esto fue lo que nos dijo. Hablando de guiño, se me olvidó en la explicación, se me olvidó completamente mencionar que hay un guiño a Grieg también en las piezas líricas, a pesar de que están totalmente desconectados, pero no se escapa el hecho de que, y piezas que algunas yo toqué también y conozco, pero no tienen tanta conexión directamente con Grieg como estas otras que musicalmente no tienen conexión con Schumann, pero sí en el espíritu de lo que se trata. En las piezas líricas el espíritu no tiene nada que ver con Grieg tampoco, es solamente el título. El espíritu tiene que ver más con aquello que mencioné de Stravinsky. Aquí en estas, pues sí tiene que ver con la idea de aquellas viñetas al estilo de imágenes, casi como de cuento infantil, cuando abres el libro y ves el cuentecito y ves un dibujito que te ilustra más o menos lo que dice el cuento. Y yo, como pianista, o sea, para mí eso es un recuerdo bellísimo de cuando yo estudiaba piano, comenzaba piano tocando esas piezas, algunas de las piezas del álbum de la juventud, ¿no? Igualmente, la otra pieza de Schumann, que también hay otro guiño, es las escenas de la niñez. Claro, la escena de la niñez es un tipo de obra diferente, donde es el mundo del niño visto desde el adulto. El álbum de la juventud de Schumann es más bien para que los niños lo toquen. Mi obra está entre los dos mundos, o sea, hay estas piezas sí se pueden tocar por niños, pero también entra dentro del punto del adulto mirando, recordando la infancia. Y son viñetas, así como lo estaba mencionando, donde que si el perro se coge la cola, que si en el lago, y hechas con un propósito específico, que sean fáciles, o sea, fáciles, pero no condescendientes de fáciles, porque hay algunas que son más difíciles, y donde la música no, donde el contenido de la música no puede ser sacrificado porque sean fáciles, lo cual es la parte más difícil en lograr este tipo de obras, donde tú hagas algo que se pueda tocar, pero que mantenga para mí interés como compositor. Hay mucho método de piano para niños, pues, que son cositas que musicalmente pues no son tan interesantes. El caso que no es lo de Schumann, por supuesto. Y esa era la, digamos, la meta, ¿no? De lograr esto, donde se entra en un mundo donde las exigencias pianísticas no son tantas, pero que mantengan ese interés pianístico. Esta grabación está maravillosamente interpretada por el pianista Matthew Bengston, y esto es lo que Roberto Sierra nos comenta acerca del trabajo con este formidable pianista. Yo conozco a Matt hace ya varios años. Lo conocí a través de un colega en Cornell, un chelista, John Heinz Eidsen, y como lo conocí fue que él trajo a Matt para tocar una sonata de cello y piano que yo había escrito. Y yo quedé impresionadísimo, bueno, además está decir, es un pianista extraordinario. Y así en esta relación que fuimos desarrollando, de hecho ellos grabaron un disco de mis obras para cello y piano. Y en un momento le dije, Matt, vamos a hacer algo para piano. Yo no, yo no,
Cuando le dije eso, creo que los estudios estaban escritos, las piezas líricas no estaban escritas todavía, porque estas cosas, como tú sabes, llevan tiempo. Y entonces, en ese vaivén surgieron, ya los estudios estaban, yo se los envié y él me dijo, bueno, esto es sumamente difícil, yo necesito tiempo. Y yo dije, claro, por supuesto. O sea, esto no es una cosa que se aprende así de la noche a la mañana. Y así fue como se gestó el proyecto. Entonces, las otras dos piezas surgieron después que habíamos quedado de acuerdo. Y de más está decirte, cuando yo escuché las primeras tomas de la grabación, yo me quedé estupefacto porque a la verdad, yo lo había escuchado a él ya en los estudios, etcétera, pero ya cuando escuché la grabación en sí, es que es maravilloso, es un pianista extraordinario, verdaderamente, de gran altura, de una gran musicalidad, de una precisión, además fino, o sea, no es una cosa así alborotosa, si está fortísimo, no es alborotoso, es una cosa pensada. Y yo pues me considero afortunado de tenerlo a él para esta grabación que hizo en España, a la cual yo hubiese asistido si no hubiese sido por todas las restricciones del COVID. Pero yo sabía que entre él y Paco Moya de IBS, esto no había problema. Si yo no estaba, no había problema. Y exactamente así fue. Una grabación tocada espectacularmente y un sonido que hace Paco en IBS que es también igualmente espectacular. Un fuerte agradecimiento a Roberto Sierra por esta entrevista concedida y para más información acerca de esta grabación los invito a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los espero en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao.